Cosmin Contra, una leyenda del fútbol que hoy ha tenido a bien visitarnos en este Campeonato de Madrid de Profesionales como amateur invitado y que acaba de dejar una vuelta de par espectacular. Sí. Cuéntanos, Cosmin, ¿cómo ha ido el día? Bien, bien. La verdad que hemos empezado un poquito regular, pero bueno, hemos acabado con un birdie en el 9 que me ha dado mucha confianza para la segunda vuelta y hasta el 14 iba a menos 3 del campo en ese momento. Después me vino un doble bogey, que lo has grabado tú, y al final acabé en el 18 con un birdie que iba una más del campo con el birdie del 18, acabé al par del campo. Bueno, muy contento porque, bueno, gracias por la invitación y, bueno, siempre es un placer jugar con los profesionales, ¿no? Y dando un clinic de pat, porque por lo que hemos visto las metías de todos los colores. Sí, la verdad es que la segunda vuelta me han entrado casi todo, casi todos los pat, menos el doble bogey que me casqué no sé en qué hoyo, pero los demás, la verdad que me han metido todos los pats y estoy muy contento porque bueno, es una herramienta importante dentro del juego, ¿no? El pat, y cuando tienes el día que estás inspirado, pues puedes hacer y puedes hacer un resultado muy, muy, muy bajo. Y cuéntanos, ¿cuándo empezaste a jugar al golf? ¿Antes de dejar el fútbol? ¿Después? No. Mientras, cuando llegué al Alavés en 2000, no, 2000, sí, o 98, 99, llegué al Alavés y, pues bueno, ahí empecé, ¿no? Mejor cuadro me inició en ese deporte y la verdad que desde entonces, bueno, he empezado a jugar al golf, pero cuando he dejado el fútbol sí que me dediqué un poquito más de tiempo y cuando no he podido entrenar, pues me he dedicado casi a la semana para el golf a mejorar mi juego y la verdad que muy contento. ¿Tu handicap actual es de? 3,7. 3,7. ¿Y cómo es la vida después del profesionalismo de fútbol? Bueno, la verdad que después de dejar el fútbol como jugador, pues empecé a ser entrenador y hasta diciembre del año pasado fui el seleccionador de Rumanía, 2 años. Y bueno, ahora pues un poquito esperar a ver si encontramos un equipo para volver a trabajar, ¿no? En el mundo del fútbol, que es que me gusta. Y después, pues aquí en mis ratos libres a relajarme y a dedicarme a jugar al golf, porque es un deporte que a mí me encanta. Muy bien, pues muchas gracias y esperemos verte de vuelta pronto. Ojalá, espero otra invitación y a ver si bajo el handicap para poder dedicarme a eso, si no. Perfecto, gracias. A ti.